dentro de muy poco. Es decir, es cierto que debido a las condiciones presupuestarias hemos tenido que hacer ciertas modificaciones presupuestarias para reunir el total en capítulo 6, que es el capítulo presupuestario que se dedica a las inversiones propias de la Junta. Y bueno, pues ayer, como bien decías, el 20 de mayo se publicó en el perfil de contratante de la Junta la adjudicación de la casa, Lirola Ingeniería y Obras. Tengo que reconocer que es la cuarta empresa que quedó en el concurso, porque las tres primeras quedaron en baja temeraria, que es como se denomina los concursos de contratación cuando la empresa no cumple con las condiciones o oferta una propuesta demasiado baja. El presupuesto de adjudicación son 491.919,35 euros y el plazo de ejecución se prevé en 18 meses.